Comencemos recordando la fórmula para calcular la longitud de una circunferencia. En la unidad 6 de sexto grado, aprendimos que la longitud de una circunferencia se calcula mediante la fórmula diámetro por pi. Recuerda que el diámetro es igual a 2 por el valor del radio. Entonces tenemos que la longitud de la circunferencia es igual a 2 por radio por pi. Por ejemplo, si queremos calcular la longitud de una circunferencia de radio 9 centímetros, sustituimos R por 9 y efectuamos el producto. Así, la longitud de la circunferencia es 18 pi. Como el radio está en centímetros, la longitud también será en centímetros. Si tomamos una porción del círculo, observa que está formada por dos radios, entre los cuales se tiene un ángulo. Además, se tiene un arco sostenido por el ángulo. A esta porción del círculo se le conoce como sector circular. Tenemos que la longitud de una circunferencia de radio 9 centímetros es 18 pi. Si tomamos la mitad del círculo, observa que el ángulo se divide entre 2 y es 180 grados. Además, la longitud del arco es la mitad de la longitud de la circunferencia, es decir, 2 pi por radio sobre 2. Ahora, si tomamos la cuarta parte del círculo, observa que el ángulo es la cuarta parte de 360 grados, que es 90 grados, y la longitud del arco es la cuarta parte de la longitud de la circunferencia. Con base a lo anterior, podemos decir que la longitud de arco es directamente proporcional al ángulo que subtiende el arco. Recuerda que la razón entre dos cantidades directamente proporcionales es constante. ¿Cómo podríamos encontrar la longitud de un arco que subtiende un ángulo de 40 grados? Nombramos como L a la longitud del arco que buscamos. Como las cantidades son directamente proporcionales, podemos igualar dos razones y tendremos que la longitud de arco entre el ángulo que subtiende el arco, que es 40 grados, es igual a la longitud de la circunferencia entre el ángulo completo. Como es una ecuación lineal, despejamos L multiplicando ambos miembros de la ecuación por 40. Simplificamos y obtenemos que la longitud del arco que subtiende un ángulo de 40 grados es 2 pi. Observa que para obtener la longitud de un arco a la razón entre la longitud de la circunferencia y 360, se le multiplica el ángulo que subtiende el arco. En general, para encontrar la longitud de arco sostenido por un ángulo A, se debe multiplicar la razón entre la longitud de la circunferencia y el ángulo completo por el ángulo que subtiende el arco. Es decir, la longitud de arco de una circunferencia es igual a 2 pi r sobre 360 por a. Intenta calcular la longitud de arco de un sector circular determinado por un ángulo de 36 grados y radio 15 centímetros. Pon pausa al video y reprodúcelo de nuevo para comprobar tu solución. Utilizaremos la fórmula para calcular la longitud de arco.
Sustituimos el valor del radio, que es 15, y del ángulo, que es 36. Luego simplificamos. Y tenemos que la longitud de arco es 3π. Ahora es tu turno de aplicar lo aprendido. Resuelve los problemas de la clase 2.9 en la página 171 de tu libro de texto de séptimo grado.